Que él iba a hablar al policía. ¿Sí? Que porque no está bien que ande caminando con ropa del... del hospital. Cal. Ey. Oh. Ey, pero ¿qué? Si en el hospital no me dijeron nada. ¿No? No. ¿Que lo dejaron salir nomás así? No, sí. Traía mis papeles, pero como estaba... adormilado, los dejé tirado. Órale. ¿Y cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Me llamo David. ¿David? Sí. Sí, nomás que lo miré caminando, dije, no, pues... quién sabe desde dónde vendrá, pero pues como quiera somos... pienso que es de donde mismo, donde somos nosotros, de México, ¿no? Sí. ¿De qué parte? Oaxaca. ¿De Oaxaca? Sí. Órale. No, pero era para allá. Pues esta no es la mil... ¿para acá es la mil play? No, es para allá. ¿Para allá? Sí. Oye, déjenme, le doy vuelta. ¿Para allá no es la mil play entonces? No, sí. ¿Sí? Para acá es la four play. No, ¿para acá es la mil play? No, es para atrás. Usted anda pensando que está en el otro hospital. ¿Este no es el hospital de allá? No. Es para atrás. A ver, déjale, ahorita le voy a dar para allá. Pero no creo que sea para allá porque... para acá es la mil plane. Y la four plane. Y le vamos para la 134 y de Vancouver. Okay. ¿Es que es la mil plane en cuál calle? ¿En cuál calle de la 162. 162. ¿Por el 205? Sí, cerquita. Sí, no, pues si le estoy haciendo un paro, o sea, pues lo llevo para donde es, pues, porque no. Gracias. La 164. ¿Y qué le pasó si no es mucha indiscreción? ¿Eh? ¿Qué le pasó si no es mucha indiscreción? Alguien me golpeó fuertemente. ¿Oh, sí? Sí, casi me mataba. ¡Órale! Sí. No, está canijo, ¿eh? Sí. Cuídese, porque... es lo que me dice mucha gente. Cuídate. Sí. Entonces de Oaxaca es. Sí. ¿Y a qué se dedica acá? ¿Eh? ¿Acá a qué se dedica? ¿Yo? Ey. ¿A qué trabaja? Hago de todo. ¿Hace de todo? Construcción, landscaping. De todo. Órale. Oh, está bien, el chiste es echarle ganas a... sí. Eso. Ajá. Era yo empleado, nada más empleado. Pues, pero esta semana, ajá, me dijo el patrón, como no me paga casi, pues porque le debí una feria. Órale. Y no me paga. Y le estaba quitando la feria de ahí del cheque. Sí. Órale. No, pues no, necesita de conocer a la persona para prestar un dinero, yo pienso, sí, pero... Sí. ¿Y lo bueno? Es más, le voy a decir una cosa. Dígame. Que hasta me ruego para que yo regrese a trabajar. No, esos son patrones buenos, esos son de los buenos. ¿Está bien? Está bien. Ajá. Pero él, como me dijo un amigo, me dice, ¿sabes? Una cosa me dice, que el patrón te quiere mucho. Yo no sé, le digo.
quién sabe, póngase al ti vivo, porque hay mucha gente así que nomás ahora sí que nomás se aprovechan de la gente. No, sí, yo lo sé, pero él también me conoce mucho. ¿O sí? ¿Lo conoce desde de allá o de México o lo conoció acá? Acá, pero es de Oaxaca también. Oh, ok. Son ahora sí que paisanos casi de donde mismo, pues. Sí. No, y él me conoce mucho, demasiado, pues. Oh, no, qué bien. ¿Sí? Sí. No, está bien. Que se la lleven bien. No, sí, no. Pero él no es Él me ve. Él me ve tomado. Ajá. Luego se preocupa. Imagínate. Le voy a platicar una cosa. Dígame. Fíjese que hasta su mujer. Ajá. Se lo aprecian entonces. Sí, ya le dice, no, pues sí le marco. Ajá. Le marco su celular, pero es más. La semana pasada. Ajá. Compré un teléfono nuevo. Sí, sí. Y me dice, oye, cabrón, ¿por qué no dejas, no das tu número? El mismo número que tú tienes. ¿Te lo dejas? Sí. Oh. Le dije, yo no sabía eso. No, pues sí, se puede, pero necesita de cuando agarre el teléfono, tenía que hablarle a la compañía para que le dejaran el mismo número. Es lo que me dijo. Sí, sí, pues sí. No, pues sí lo aprecian entonces. Sí, sí. Ellos me aman. Me dijo un día, te voy a decir una cosa, David. A ver, dímelo. Te amo, pero como hombre trabajador. Sí, sí. No para que digas que no dices. Que me aprovecho ni nada. No, sí. Órale, no, está bien. ¿Ya conoce para acá? ¿Ya ve que vamos para allá? ¿Eh? ¿Ya ve que vamos para allá, para la Mill Plain? Sí. ¿Sí es por acá, no? No, eso ya era para atrás. No, acá es la Mill Plain. En la Mill Plain es para acá y ya sé más o menos, pues ya tengo bien hartos años viviendo ya acá también. Sí. Y para acá está el seguro que dice usted, el hospital, pues. Hey. Entonces andaba estaba en el hospital y por lo que le hicieron. Sí. ¿Cuántos días estuvo ahí? 15 días. ¿15 días? Sí. No, está canijo, ¿eh? Está canijo, digo. No, sí, casi me mataba. ¿Sí? Sí. No, todo estuvo fuerte el. Así que tuvo fuerte problema. No, y yo sin hacerle nada, pues. No. Así como ahorita me está en un rete. Ajá. Así soy yo tranquilo. Sí, sí. Pues, pero también tengo una historia. Sí, sí, no, pues cada quien, ¿ah? No. Y también es como yo, hay gente buena también. Sí. Ya ve, si lo hubiera visto y en vez de decirle, no, ¿sabes qué? Déjate hecho la policía, no, tratar de ayudarnos también. Sí. Porque la señora esa, la gabacha, dijo que ya le había hablado a la policía. Sí. Hey. Y me dijo, dice, si quieres es como tú te sientas, si quieres llevarlo, llévalo, dice, pero ya es de ti, de tu responsabilidad, pues. Ey. Sí. Y digo, pues que todos en la vida, como dice usted, tenemos
historia. ¿Qué puede pasar? Sí, más que nada, más confianza a la persona. Porque le está echando uno la mano, ¿no? Sí. ¿Cómo ve? No, yo siempre. Aquí traen cinco. No se preocupe por eso, no se preocupe, nada que. Yo lo hago de buena voluntad. Sí. Yo lo hago como un favor. ¿Agua? No, se vea que no traigo. Espérame, ahorita que nos paremos allá me fijo, porque ahorita no puedo. No, sí. Yo es lo que siempre digo, que cuando hagas un favor, hazlo de corazón. Ándele. Mucha gente es mala. Sí, traicionera. ¿Y también? No, sí, yo sé. Por eso no se lo quería decir. No, pero no. Sí, hay mucha gente traicionera. Sí, sí. Hay de todo en esta vida, ¿no? Hay gente buena, mala, de todo hay aquí. Sí. Así es. ¿La siento qué? ¿60 y qué? 162. Es que yo nomás conozco como por. Aquí por como la mil plane. Digo, pues nomás la mil plane o la four plane. Vamos para la four plane. Pero ahorita ya vamos a la mil plane. No, sí. ¿Y ahí vive con su familia en la? ¿Eh? ¿Ahí vive con su familia, digo, ahí donde vamos a ir? ¿O vive solo? Solo. Ah, vive solo, ok. Sí. Pero ¿cómo le voy a platicar un poco? A ver, dígame. Pues, no, sí tiene agua. Es lo que ando buscando ahí. Déjeme ver. Y no trae. No traigo, pero en realidad, como ve que ahorita no se puede. Si quiere, ábrale al vaso ese y échele agua aquí. Traigo de agua de aquí, pero ya ve que con lo que está pasando. Sí. Ir, échele, a ver. Échele usted. Nomás no le pegue mucho porque no. Ya ve que ahorita lo que está pasando está canijo. Es que, pues en realidad, pues es que no sabe uno. Por eso está uno espantado, ¿ve? ¿O cómo ve usted? No, yo sí lo siento en mi cuerpo cuando me enfermo. Sí, pues es que es así. Es que cuando uno no sabe ni lo que le está pasando. Tenga. Dice uno, más vale prevenir que lamentar, ¿no? ¿Cómo ve? Es un buen dicho. Eso sí. Pero yo cuando. Yo me encomiendo mucho a Dios. Ajá. A Jesucristo. Pues, pero ya cuando va a pasar algo. Pues. Ajá. Le digo, ¿sabes qué, padre? O hermano. En ti. Dejo mi vida. Ok, sí, sí. Sí, pues cada quien, sí, cada quien sabe a quién encomendarse, ahora sí que. Sí. Yo es como me dijo usted ahorita. Ajá. Sí, tengo a mis hermanos aquí. Ajá. Pero no me quieren porque pienso diferente, me dicen. ¿O sí? Sí. ¿Quieren hacerlo a su modo o qué? Sí, exactamente. Órale. Que si yo le digo a cuando rezo o estoy en oración, le digo, padre, perdónenme. Ajá. Pues, ¿sabe
¿Sabes lo que me dijo un día un amigo? A ver, dígame. Que Jesucristo nada más vino a dar el ejemplo. Cómo se debe amar al Creador. Este es el hospital, Ire. No, pero yo voy más para allá adelantito. Ajá. Sí, sí, pues, pero ese es el hospital que decía, sí, ¿no? Ya sí. Ve que si andamos donde... Si andamos en la Mill Plain, pues. Sí. ¿Sí vamos bien, no? Sí, sí, es más adelante. ¿Sabes? Como le digo, me dijo... ¿No es para allá? No, es ahí atrás. ¿Para acá? No, aquí es el hospital. Ajá. Pero yo voy para allá, tantito. ¿Para allá? Sí. Pasando el semáforo. Órale. Como me dijo un amigo, pues. Ajá. Uh-huh. Que... Jesucristo nada más vino a dar el ejemplo de cómo alabar al Padre. Uh-huh. ¿Eh? ¿Era acá? ¿Ahora allí? Sí. Ahí voy. Déjenme, le doy vuelta. Es que vamos platicando, pues. Vamos entrando en la plática, ¿no? Sí. Usted nomás me dice para dónde y ahí para ir lo llevo, para que no se me vaya a perder. Era allá atrás. ¿Era acá, da? Sí. Ok, ahorita la vamos a dar vuelta. Yo es como me dijo mi amigo, me dice, Jesucristo es tu hermano también. Uh-huh. Todos somos hijos de Dios. Pero fíjate lo que me dijeron hace 2-3 días. A ver. ¿Eh? A ver, cuéntame, digo. Que Dios tiene apartados sus hijos. A los verdaderos. Ok. Y no. Es como me dijo una mujer. Ajá. Hay algo especial en ustedes cuando. ¿Será por este o por dónde? No, sí, ahí. ¿Por esta? Sí. A ver. Porque aquí no es calle. No. Sí, pero... Es... ¿Sí es por acá? Sí, es ahí en la tienda esa. Órale.